Bueno, buenas noches y bienvenidos nuevamente a nombre de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, del Instituto de Investigación y de su editorial universitaria a esta tercera tarde destinada a la ejecución del taller Procesos para la elaboración de un artículo científico, cuyo objetivo es capacitar a estudiantes, a los docentes y a la comunidad investigadora para que puedan publicar sus artículos científicos o sus investigaciones con la finalidad de visualizar todo su producto investigativo o de plantear soluciones ante un problema en la sociedad. Para ello le dejamos el uso de la palabra al doctor Beder Bocanegra Vicamango. Buenas noches, doctor Beder, y bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera jornada. Espero que en esta oportunidad, al igual que en las sesiones anteriores, tengamos una simpática interacción y ello contribuya a que estas dos horas sea pues más que aprendizaje, sea en todo caso un espacio de mucha satisfacción, toda vez que necesitamos de alguna manera estar a tono con la exigencia y si nuestras expectativas son altas y nuestras expectativas nos conducen a, por ejemplo, a redactar un artículo y ya sabría ya qué escribir o por lo menos tener una idea de lo que significa, por ejemplo, tanto la redacción de un resumen que fue el motivo de la sesión anterior y que ahora vamos a ver estructuralmente lo que es una introducción. Ya, lo que es una introducción. Creo que la interacción que podamos tener hoy día va a estar en función de las expectativas realmente que podamos tener y que asumo que el papel mío corresponde estar manifestar una respuesta, si se quiere, categorial a eso. ¿Ya? Más o menos esa es la idea. No obstante, precisar que la actividad de hoy va a tener por lo menos dos momentos. En un primer momento es quizás el más prolongado, que nos va a permitir comprender las características, no en función de una sola mirada de lo que significa una introducción, sino en función de muchos espacios académicos, ¿no es cierto? Y cómo es que estos espacios académicos, o en todo caso las revistas, nos ofrecen como posibilidades. ¿Ya? Y en el otro momento será el hecho de que nos socializamos la actividad que tiene como propósito que tiene un poco retroalimentadora, tiene una perspectiva retroalimentadora de lo que es el resumen, pero visto desde las preguntas, ¿no? Visto desde las preguntas. Entonces, la exploración de esos espacios académicos, como son las revistas de diferentes países, básicamente de América Latina, nos va a permitir comprender esa variedad de posibilidades. Esa variedad de posibilidades que, lejos de mirar incluso un artículo lejos de mirarlo como una imposibilidad o como una barrera, ¿no es cierto? Porque se puede mirar así, ¿ya? Lejos de mirar ello, creo que se puede mirar de otro modo, en el sentido de comprender que a diferencia del resumen,
se puede comprender que las revistas no tienen un comportamiento homogéneo. Y llama la atención esta idea porque se supone que una revista, en su estructura o en sus pretensiones académicas, tendría que ser parte obligatoria, al menos en su entendimiento. Es decir, ¿qué entiende la revista o cómo asume la revista que debe ser una introducción? Como va a verse en lo sucesivo, esa diversidad creo que responde necesariamente a esa enorme capacidad que no solamente tiene el editor, sino que tiene, pienso, el cuerpo editorial, el equipo editorial que está o que es responsable de la revista. Entonces, esa diversidad es interesante en la medida en que, como lo dije inicialmente y lo seguiré sosteniendo, esa diversidad hace posible que comprendamos la necesidad, comprendamos que es obligatorio mirar, analizar, discriminar, identificar esos parámetros que tiene cada revista. Y mirar la revista significa juzgarla desde todo punto de vista, es decir, por ejemplo, cada qué tiempo publica, las condiciones mínimas que requiere para que el artículo sea aceptado. Así es. De tal manera que vamos a enfrentarnos a una circunstancia también muy diversa, pero que puede ayudar, debe ayudar mucho a que tenga claridad, ¿sí? Tenga mucha objetividad al redactarla, al plantearla, ¿ya? Estas ideas que se presentan, bueno, antes de presentar el material visual, están sustentadas en el hecho de que, recordemos por favor, tal como lo dijimos la sesión anterior, están sustentadas en el hecho de que la introducción también resulta ser un texto interdependiente. Interdependiente. Algunas revistas, por ejemplo, solicitan que la introducción debería ser no más del 10% del total de palabras del artículo. Entonces, imagínense ustedes que si el artículo, libre de la bibliografía, libre de las referencias bibliográficas, si el artículo tuviese unas 6.000 palabras, de esas 6.000, el 10% está destinado a la introducción. Entonces, yo ya tengo un parámetro contundente, definitivo, que va a orientarme, que me va a indicar, o sea, cuál sería ese, por decirlo así, entre comillas, ese espacio que yo tengo o que el autor tiene para pretender una introducción. Como verán, probablemente estemos hablando del doble, ¿no es cierto? Es decir, si un artículo tiene 6.000 palabras y el 10% se me exige para la introducción, ¿no es cierto? Sería el doble de lo que se exige en el resumen. Y entonces, estas comparaciones un poco abstractas, ¿no es cierto? ¿A dónde me conducen? Necesito comparar, ¿no es cierto?, en cuanto al número de caracteres entre el resumen y la introducción. Necesito hacer una comparación. Pero cuando planteamos una comparación, vamos a emitir un juicio, vamos a emitir muchas valoraciones, y probablemente nos conduzcan no quiero pensar que nos conduzcan a errores, definitivamente,
pero sí nos puede conducir a percepciones quizás que no sean tan precisas, no sean tan objetivas respecto de lo que realmente necesito para que el manuscrito se manifieste como corresponde y sea el elemento que llame la atención, en primera instancia, al editor o editora. Porque si no se cumple con esta condición, resultaría muy complicado que el artículo tenga éxito. Y eso sí sería un riesgo para la persona. Hasta aquí todavía no escribimos absolutamente nada sobre la introducción, pero ya hemos hecho un juicio valorativo y hemos caracterizado algunos elementos, pese a que aún estoy en la incertidumbre de cómo es una introducción, pero la condición humana, las condiciones que tiene el escritor, ese potencial que tiene ese escritor, o el académico, o el científico, o el estudiante que está con ánimo de escribir, ya se lo plantea, ya lo desarrolló. Frente a esa circunstancia, lo que queda es cuestionar, no con la finalidad de buscar respuestas, sino de comprender esa orientación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la revista elegida no me dice nada de la introducción? No me dice nada, o sea, no me da mayores elementos para poder elaborar la introducción. ¿Cuál sería el comportamiento como académico? Necesito encontrar una respuesta a ese cuestionamiento, que eso me podría dar seguridad para escribir, para redactar la introducción. Probablemente no. Pero necesito hacerlo. Necesito hacerlo. De tal manera que juzgar esa característica, o en todo caso, juzgar los propósitos, juzgar el por qué la revista tiene ese comportamiento, tiene o nos brinda esas posibilidades, o en su defecto nos la niega, o sencillamente considera que no, para ellos no es importante plantear las características, no hay descripciones mínimas de ello, creo que se da por entendido que el académico, el científico, sabe, entiende a qué se atiene para que empiece a redactar la introducción. Como verán ustedes, puede que se vea este ejercicio como una tarea compleja y alguien diga, pero entonces esto es muy difícil de escribir. No, no estoy diciendo eso. De ninguna manera. Simplemente estoy planteando la idea de que tengamos mayor ejercicio de discernimiento. Porque entre el éxito y el fracaso, entre el uno y el otro, no hay mucha diferencia. Cuando nos admiten un artículo, no sepamos cuáles fueron las razones contundentes que permitieron esa decisión. No lo sabemos, simplemente nos comunican que el artículo fue admitido. Y cuando es lo contrario, asumo que estoy frente al fracaso, las observaciones no necesariamente te dicen en qué parte está el error, sino de manera genérica te las plantea. Entonces no puedo, digamos, determinar, claro, Hugo, efectivamente así es. Entonces no puedo determinar a ciencia cierta digamos, las características que me conducen al éxito, o aquellas que me condujeron inevitablemente al fracaso. Y aquellas que nos dicen que se acepta con observaciones, estas provienen de los jueces pares,
y que nosotros tenemos que entender, o sea, comprender dónde está el error. Dónde está, no, no es error, sino que dónde está aquello que los jueces pares, los jueces ciegos, como se les llama, aquello que no es concordante, aquello que todavía no llega plenamente a ser entendido por los jueces. Entiéndase que los jueces son personas expertas, tienen cierto nivel de erudición en el dominio del tema. El dominio del tema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, esta situación introductoria al tema de introducción nos da algunas pistas para poder. Oye, el tiempo que tenemos más o menos permite el término naturalizar, ¿sí? Naturalizar esas condiciones. Bien, buenas noches, bienvenida. Aquí en Perú estamos de noche ya, ¿sí? Son las 7 con 17. Entonces, esas características no nos permite comprender, entender. Ya, las exigencias de este lado de la revista, pero también me tengo que comprender mis propias posibilidades. Mis propias posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a compartir la información. Espero hoy sea del agrado de ustedes. Y qué bien, Vivian. De madrugada estamos por España. Que ustedes puedan vivenciar esto. La condición en la misma pueden interrumpir cuando lo crean conveniente. De acuerdo, y trataremos, trataremos de que las respuestas que podamos dar satisfagan pues las inquietudes de ustedes. ¿De acuerdo? Un momentito, vamos a presentar la información. Bueno, a partir del momento les rogaría las veces que consideren pueden participar conforme lo crean conveniente. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a empezar esta jornada con algunos temas que me he permitido, con cierta licencia, plantear algunas cosas. En torno a la introducción y la metáfora científica. ¿Cómo poder comprender esta condición adjetiva de la introducción? ¿Por qué en el mundo científico podríamos pensar que existe una metáfora científica? Curiosamente, Strauss, recordemos que Strauss es el investigador, el que dio espacio muy prolijo al enfoque cualitativo. Y todo surge con la lectura de una historia de un granjero. Y a partir de ahí se generan estas categorías importantes en el mundo académico. Ustedes saben que la metáfora no podría ser científica por naturaleza, ¿no? Una metáfora es un tropo, es una figura que él dice de un modo lo mismo. Es muy propio del hacedor literario, de la exquisitez del lenguaje en la literatura. Y crea naturalmente otros mundos, quizás paralelos, pero que al final describe, caracteriza ciertos estados. Estados sociales, emocionales, ciertas características de las personas. Pero el mismo Strauss plantea ¿cómo es que la metáfora científica se convierte en un puente comunicativo? Y no lo digo estrictamente por la introducción, sino lo digo estrictamente por la naturaleza de la investigación, cual sea el enfoque que tiene. Cual sea el enfoque que tiene. Es decir, cualquier tipo de investigación. Cualquier tipo. Al inicio yo me cuestionaba, es decir, si es que el conocimiento científico puede ser trasladado al lector a través de una metáfora científica. Y creo que no hay mejor forma de decirlo. No hay mejor forma de decirlo, porque la metáfora como tal se convierte en esta categoría muy sutil para decir lo mismo. Y que en muchos casos no resulte tan directo, tan directo, o sea, o en su defecto que pueda dañar. Que pueda dañar. Cuando decimos, por ejemplo,
las limitaciones en el desarrollo de habilidades sociales. Si yo veo que una persona tiene limitaciones para ella, pues estoy diciéndole socialmente hablando. ¿Cuáles son sus problemas cuando maneja sus habilidades sociales? Y si nos damos cuenta, todos los artículos intentan dar una respuesta a un problema, pero este problema está centrado en el hombre. Está centrado en su condición humana y que esta condición humana ofrece limitaciones. Pero ¿cómo le digo a esta población que tiene problemas? ¿Por qué surgen las estrategias didácticas? Surgen por necesidades centradas en las limitaciones de los seres humanos. Porque no todos comprendemos de la misma manera, de ahí que los estilos y estilos. Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. En este andar, en este andamiaje categorial, surge entonces la metáfora científica, que lo vamos a ver después. Entonces, fíjense, en la parte superior están viendo ustedes las direcciones, las páginas web donde se ha extraído la información y que sirven de argumento. Y en cuanto a la introducción, ¿no es cierto? Se dice que es la presentación general del artículo. Ahí se justificará la importancia del problema investigado o abordado. Cuando una persona lee esta definición, ¿cierto?, planteada en una revista mexicana, ¿cómo es que la introducción justifica la importancia del problema? Antes de que empiece, en el chat dijeron de que una revista admite artículos novedosos, ingeniosos. Pero esa novedad, esa condición genuina del autor, necesita demostrarse científicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa condición novedosa podría ser que represente la importancia, ¿no es cierto?, de esa propuesta que intenta resolver un problema. El solo hecho de decirlo, que la introducción permite la justificación de la importancia del problema, quiere decir que el artículo es novedoso, es genuino, aun cuando este sea empírico. Pero ¿pasará lo mismo cuando el artículo, por ejemplo, no es empírico? ¿Pasará lo mismo cuando el artículo es bibliométrico? ¿Pasará lo mismo cuando el artículo, por ejemplo, intenta dar resultados de un estudio de casos y el objeto de estudio es una sola persona? ¿Puedo a partir de ello generalizar? Entonces, ¿cómo entender aquí la metáfora del lenguaje cuando se dice que la introducción justifica la importancia? Veamos el segundo recuadro. Dice, incluirá un breve estado del arte de la temática central del artículo junto al problema central de la investigación. ¿Por qué le hemos resaltado de otro color el estado del arte? Disculpen, por favor. Entonces, ahora sí voy a entrar en la parte verde, en el segmento que está de color verde. Y cuando he señalado de color rojo estado del arte, luego espacio teórico y luego el modo, estoy aludiendo a la condición de la metáfora científica como una categoría asociada al conocimiento científico. Es decir, ¿cómo es que la introducción se vale de estos recursos para mostrar las exigencias? Les dije inicialmente que la introducción como tal es un texto interdependiente, superior al resumen, pero inferior al desarrollo del contenido. Y en ese contenido, según esta revista, es necesario el estado del arte. Con solo revisar Mendeley, podría aproximarme al estado del arte, podría. Pero si hacemos un estudio basado en el estado del arte, no nos alcanzaría el espacio que brinda la revista para pretender
dar con la exigencia de la revista. Es decir, ¿qué es el estado del arte? Muchas universidades todavía no le prestan atención a esta categoría, pero en realidad nos está diciendo que hay necesidad de mirar los últimos estudios sobre las categorías o las variables. A ello le llaman estado del arte. Entonces, pregúntate, ¿por qué no le dicen de otro modo? Y es que con el tiempo se van generando categorías y categorías que intentan ser más explícitas o intentan estar acorde a la exigencia. Para esta revista es obligatorio el estado del arte. Para otras no. Para otras no. Entonces, si mi artículo no tiene ese acento bibliométrico, no tiene ese acento de revisión de literatura, mal haría en presentarme a esta revista porque me está exigiendo el estado del arte. Lo cual significa, de cierto modo, incluso un análisis histórico de las referencias que tratan la categoría o variable. Entonces, yo, por definición, si encuentro una revista que me exige estado del arte, yo ya estoy frente a un proceso de comprensión, de análisis, de crítica, para comprender esta categoría. La tercera diapositiva, el tercer recuadro, dice, añade una descripción del espacio teórico en el que se inserta la contribución y sus aportes novedosos. ¿Qué es para esta revista? ¿Qué es para esta revista el espacio teórico? ¿A qué le llama? ¿Cómo es que esta revista concibe? ¿Cómo es que esta revista plantea la idea de espacio teórico? Mi modesto entender me conduce a pensar que son la diversidad de autores que tratan de la categoría o que tratan de la variable o son los aportes teóricos de la categoría o de la variable. Pero me dice espacio, ¿cuántos y cuáles son estas referencias teóricas? ¿Cuántos y cuáles son? Por ejemplo, a raíz de pandemia se han escrito muchísimos artículos sobre la utilidad del WhatsApp. La utilidad del WhatsApp. ¿Cuál sería la teoría referente a la categoría WhatsApp? Lo que hace pensar que WhatsApp lo puedes ver como un recurso tecnológico, como un recurso didáctico, pero también dependiendo de ese espacio donde se desarrolló. Pero la pregunta es, ¿cuál es la teoría que sustenta la aplicación de WhatsApp para que en la introducción se note el carácter científico? Y la teoría podría ser la teoría de la conectividad. Y lo que dice la teoría de la conectividad es muy sencillo. Sencillamente que son las condiciones que favorecen el buen uso de cualquier medio o recurso tecnológico. Eso es todo lo que dice en cuanto a la teoría de la conectividad. Pero la teoría se plantea en una situación ideal. Creo que antes de que venga pandemia. Y muchos aportes científicos, muchos aportes a nivel de artículos no están en conexión con el tema de la pandemia. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí le podemos llamar espacio teórico en la versión o en el entendido de que es un atributo de la introducción. Es muy cómodo para una revista, es muy cómodo para un editor redactar las expectativas o inquietudes en su portal y decir, así necesitamos que sea tu artículo. Necesitamos que describas tu espacio teórico. Y eso sí que es una enorme, yo diría, oportunidad, ¿no es cierto?, para aventurarme y plantear cuál es ese espacio teórico. Aun cuando fuese muy restringido,
pues debo tener la seguridad de que esa restricción es definitiva. Es definitiva. Entonces, justificar la importancia, primer recuadro celeste, estado del arte, recuadro verdecito, y el otro verdecito más bajo, más tenue, donde dice espacio teórico, se convierten en elementos, en atributos que muy bien constituyen la metáfora científica. Y aquí la pregunta puede ser muy importante, es decir, ¿por qué las revistas tienen estas facultades? ¿Por qué no nos dicen exactamente qué es una introducción y cuáles son sus requerimientos? Pero miren la última. Dice, la introducción debe explicitar el objetivo que busca alcanzar y escribir el modo en que el trabajo dará cuenta de este. Cuando uno hace referencia al modo, estás en la obligación de entender que se refiere a la metodología, porque el método es el modo que te conduce a lograr los procedimientos. Por ese defecto, entonces, ¿por qué no nos ponen, creo que lo más sano, el método? Describir el método, ¿no es cierto?, que se utilizará para redactar el documento. O el método que se ha empleado en la investigación y que me permite ya plantear los resultados en el artículo. Para algunos escritores que no están tan familiarizados con un lenguaje de este modo, es probable que no lo comprendan y noten la diferencia entre modo y método. Por definición, la RAE lo sostiene así. Método, como el modo de hacer o de saber hacer las cosas. Y si seguimos con este procedimiento de búsqueda de conceptos, de definiciones respecto de método, colegas, vamos a llegar a lo mismo. ¿Qué es método? Modo de hacer las cosas. Modo de realizar procedimientos. Modo de ejecutar acciones. Modo. ¿Cómo verán? Entonces, la introducción yo puedo deducir aquí. Necesita que demuestre los últimos avances, estado de arte. Necesita que justifique la importancia del tema, del problema. Necesito un espacio teórico, los referentes teóricos. Y necesito también conocer cuáles son los métodos o el método que se ha empleado. ¿De acuerdo? Si miramos el ejercicio del enfoque cuantitativo, los métodos son muy conocidos. Las técnicas son muy conocidas. Pero si miramos la atención y comprendemos el enfoque cualitativo, el solo hecho de pensar, por ejemplo, en fenomenología, estudio de casos, teoría fundamentada, estudios narratológicos, estudios biográficos, nos encontramos con un mundo inconmensurable de metodologías o de diseños, diseños metodológicos, que siempre me van a conducir a registrar algo nuevo, algo novedoso. La diferencia está que esta diversidad de metodologías o esta diversidad de diseños metodológicos no necesariamente utilizan personas, sino también puede ser fuentes documentales, pueden ser documentos que se requieren para demostrar quizás un nuevo avance, un vacío epistemológico, una contradicción o una reconceptualización. Por ahí está la diferencia. Por ahí está la diferencia. Entonces, miren, ve, cuando hablamos de la metáfora científica, estamos hablando de una forma distinta de decirle, de atribuirle a las características de una introducción. Entonces, que esto no nos sorprenda, que no nos genere otras expectativas y digamos, oye, esta introducción es difícil. Y por tanto no lo puedo hacer, sino que la metáfora científica cumple su papel.
y obliga naturalmente a tener otro tipo de análisis. Y miren aquí, en la siguiente diapositiva, ¿qué encontramos? Y lo que está resaltado en rojo, se darán cuenta que seguimos con ello. Dice, otras revistas, por ejemplo, no necesita que la teoría tenga un fundamento teórico, ni bibliográficos, de modo pormenorizado. Aquí no lo requiere, porque se entiende que la introducción es un texto lineal y, como su nombre lo dice, introduce en el conocimiento del tema. Pero aquí hay una cosa interesante, toda vez que si la introducción no supera las, 800, 900 palabras y el cuerpo del artículo tiene unas 4.000, aparentemente puedo pensar que me exige lo mismo o que debo decir lo mismo en la introducción. Y si es lo mismo, y si en el marco teórico es la parte nutrida de fundamentos teóricos, ¿cómo entonces la introducción carecería o no tendría estos atributos? Resulta curioso y hasta contradictorio prescindir de los fundamentos teóricos, pero hay revistas que no lo requieren. Y otras revistas, estoy acá, por favor, en el segmento verde, aquí, en el segmento verde, pertenece a la revista Conrado, alojada en Cielo, es una revista emergente, y en su portal encontramos esto. En la introducción, solamente está así, la frivolidad del contenido expuesto en el portal. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión para artículos de investigación. No encontramos más información. Y yo tendría que preguntarme, como una persona que tiene expectativas, y digo, ¿y por qué la revista no me da más información de la introducción? La respuesta creo que es muy sencilla, en el sentido de que la revista entiende que el redactor, que el académico, que el científico sabe qué es una introducción. ¿Qué me obliga entonces a esta idea? Me obliga a buscar más información para estar seguro de las exigencias de la misma. No puedo aventurarme, a escribir algo que no estoy seguro. Bien, fíjese entonces, las revistas, algunos pueden mirar, es decir, podemos pensar que una revista es un espacio muy prolijo, una invitación explícita que me permite tener éxito cuando me admite el artículo. Pero en este caso, la revista Conrado, con mucha tradición, pertenece a la Universidad de Cienfuegos, en Cuba, no nos dice más información, no nos dice más que eso. ¿De acuerdo? El otro cuadro, de un tono verdecito más delicado, pertenece a una revista de Venezuela. ¿De acuerdo? Y intenta darnos a entender qué es la introducción. Para esta revista es el preámbulo al artículo, ¿no es cierto? Es como una entrada a contenido del artículo. Dice, provee al lector los aspectos que se van a desarrollar en el texto, es decir, le está diciendo de qué trata el artículo. Pero ese de qué trata también tiene implicancias, porque el tratamiento o el contenido del artículo no solamente es la demostración teórica o la discusión que hay de las dos categorías o variables, o de las que fueran, sino que también implica el método, procedimientos, espacio donde se desarrolló la investigación. Pero también algo interesante que dice la revista, se establecen las premisas sobre las que se sustentará todo el aparato conceptual de la investigación. Y aquí viene la metáfora científica. ¿A qué le llama la revista aparato conceptual?
¿Puede entender eso? ¿Qué es un aparato conceptual? ¿Puede ser análogo a estructura conceptual? ¿Puede ser muy similar a artefacto conceptual? Algunos sostienen que un artículo o un texto es un artefacto lingüístico. Pero estoy muy seguro que las interpretaciones sobre la palabra aparato, artefacto, estructura, pasan de modo desapercibido. Lo que sí queda claro es conceptual. Para esta revista es importante que las premisas, ¿cierto?, permitan sustentar el aparato conceptual. Puede ser muy ligero, puede ser muy ligera mi interpretación aquí, quizás ustedes tienen otra percepción, otra interpretación, y que por cierto es válida. Y esa validez, ustedes en el espacio donde se encuentran, ¿no es cierto?, nos hace pensar solamente, oye, ¿cuáles son esos conceptos fundamentales? Si esta indicación la relaciono con las palabras clave que están en la parte inferior del resumen, yo tendría una idea más próxima. Porque recuerden que las palabras clave son el primer puerto, la primera forma de que se conecta el artículo con el mundo académico. Muy al margen de que estas palabras estén en otros, en grandes repositorios recomendados por la revista. Tesauro es uno de ellos, por ejemplo. Revistas obligan a que las palabras clave estén en Tesauro, estén en la UNESCO, estén en organismos internacionales o estén en las glosas que la misma revista ha creado y que forma parte de su acervo y forma parte de su hacer científico. Y que evidentemente al escoger 4, 3 o 5 palabras clave, estas no se van a desvincular en lo absoluto del aparato conceptual. Pero si yo me confío de esa relación, es decir, el aparato conceptual, entendiéndola como una metáfora científica, la vinculo a las palabras clave, es probable que me encuentre con una revista que me diga que las palabras clave no estén implícita o explícitamente en el título. Yo encontré una revista así, que las palabras clave no necesitan estar en el título. Me llamó la atención. Yo deduje que puede ser un sinónimo. Bueno, esa revista yo la desestimé. No me pareció simpática esa indicación. Profesor, disculpa que te corte. No hay problema, dime. Yo quiero entrar a tallar un poquito lo que estás comentando, ¿no? Generalmente, las revistas internacionales recomiendan que las palabras claves sean ajeno al título. ¿Por qué lo digo eso? Porque cuando tú buscas un trabajo científico para, digamos, un trabajo X, generalmente puedes poner las palabras claves o algunas palabritas y si tú colocas dos veces el título y la palabra clave, no das para que se diversifique tu búsqueda. Es por eso que recomiendan que el título sea diferente, perdón, que las palabras clave sean diferentes al título. Bien, te agradezco por la aclaración, pero tengo mis dudas sobre el particular. Por el momento no me han rechazado un artículo porque las palabras estén en otro contexto, pero valoramos el aporte y si hay razones, argumentos o argumentos importantes, habría que considerarlos definitivamente. Razones más que suficientes. Y creo que se debe a la plusvalía de la semántica de cada palabra, ¿no? De cada palabra. En el mundo científico, cada palabra y su semántica puede colisionar con la metáfora científica. Una cosa es decir, por ejemplo, pensamiento crítico y otra cosa es decir pensamiento freiriano. Ya no es pensamiento crítico, aunque dirías, alguien diría, pero Paulo Freire habla de pedagogía crítica. Sí, pues pedagogía crítica, pero pensamiento crítico es otra cosa. Entonces, atribuirle un adjetivo a pensamiento puede ser un riesgo.
puede ser un riesgo. Ojo, estoy todavía yo aludiendo a aparato conceptual. Aparato conceptual. Discrepante o no, importante el aporte, pero habría que mirarlo con atención, ¿de acuerdo? La última revista, Icono 14, es española, y ahí nos dice, ¿no? La estructura del artículo, ¿cierto? Que trate de un estudio empírico o teórico, nos da esa posibilidad. Se apoya en el estándar, introducción, metodología, recursos y discusión. Y ahí aparece introducción. Y en la introducción hay que añadir el material, métodos, resultados y discusión. Entonces, esta revista, que es su índice de rechazo es altísimo, creo que es el 70, 80% rechazo de artículos, a veces es un poco, genera cierto temor mirar esta revista. Pero bueno, publicar ahí sería magnífico, ¿no? Y nos ofrece esta posibilidad. Se apoya en la introducción, ¿cierto? La metodología, los resultados y la discusión. Pero dentro de la introducción añade que debe señalarse, debe referirse a material y métodos, resultados y discusión. Es decir, nos dice cuál es el corpus, cuál es la estructura de la introducción. Pero si Doctor, yo pienso, perdón. mil disculpas. ¿Cómo podemos identificar las revistas depredadoras? En este caso, ¿cómo saber a través del abstract, a través de la introducción, o cómo identificamos este tipo de revistas depredadoras? Un saludo a todos. ¿De qué lugar nos habla, mi estimado? Le hablo de Ecuador. Muy bien, muy bien. Le agradecemos por su participación aquí. Debo decirle que ha tocado un poco mi lado emocional y cómo es que yo llegué a las revistas depredadoras también. A lo largo de la búsqueda de revistas, un primer paso es colocar el ISSN, cualquiera que tenga. Hay revistas que han surgido que son impresas y que tienen un ISSN y que estas han pasado de ser impresas a virtuales, a digitales. Y deben tener otro ISSN. Entonces, colocamos el ISSN en Simago y debe orientarme automáticamente su condición. Si es que hablamos de WOS, de Web of Science o Scopus. ¿De acuerdo? Si estuviese en otro repositorio como Cielo, Redalí o LatinDex, Cielo, en este caso, debo ir a Cielo, ¿no es cierto? Es brasilera y puedo añadir ahí, buscar si es que esta revista está en Cielo. Si no está, yo puedo pensar, puedo sospechar que tiene esa condición, ¿no? Depredadora. Pero no solamente es ese, porque yo he encontrado que yo coloco el ISSN de la revista. Y sí aparece en Simago. Pero hay finos detalles. Por ejemplo, los editores son distintos. El editor que muestra el portal de la revista, el nombre del editor, no aparece o aparece otro en Simago. Y eso es delicado. Eso es un indicador que no es que es una revista orientada a la depredación. Otro indicador es. Toda revista tiene políticas de publicación. Hay revistas que dicen reciben artículos todo el año, pero publican dos veces al año. Hay revistas que dicen que publican bimensualmente y sí cumplen ese estándar, porque de no cumplir, ¿cierto? Están en desventaja frente a otras revistas, porque se convierte en porque es una política establecida por ellos mismos. Y esta política es muy bien vigilada. Si es Cielo por Cielo. Y si es Scopus es por Scopus. Entonces, cuando la revista falta sus propias políticas, me doy cuenta que estoy frente a una revista depredadora. Hay revistas que dicen, por ejemplo, publicar, ¿no?, tres veces al año y publican cuatro, publican cinco.
ya es un indicador que no me ayuda. Pero si quiero ir al fondo del asunto, por ejemplo, por lo general, las revistas indexadas en Scopus piden, solicitan que los autores, perdón, que los apellidos de los autores vaya unido con guión. Y desde el inicio solicitan esa característica. Otras dan a conocer que es un requisito que los apellidos vayan unidos con guión, pero el autor es quien decide. Y la novedad está que Scopus te registra con el apellido materno, no con el apellido paterno. Entonces, no es suficiente que yo vea el ISSN o lo que ya he dicho, sino que necesito asegurarme de esos detalles que está en la re que está que solicita la revista y que Scopus, en este caso Scopus, si es que por ahí va mi pretensión, me ayuda o me aclara ese tema. Bueno, no quiero ir a Simago, utilizo el ISSN y voy directamente a Scopus y coloco al ISSN ahí. Y voy a encontrarme en algunos casos que la revista sí está en Scopus, pero ya no está vigente. Tuvo vigencia hasta el año 2020, 2018. Entonces, al no estar vigente en Scopus, o sea, no es que la revista sea depredadora. ¿De acuerdo? Pero ya no está en Scopus, ya fue descalificada, fue separada, en fin, no puedo decir mucho. Pero ya no me serviría para que mi artículo esté en ese repositorio. Otro elemento que puede ser interesante es que podemos mirar a la revista cuál es el comportamiento en cuanto a la estructura del resumen, ya sea por su tamaño en caracteres, ya sea por su contenido, ya sea por el lenguaje que utiliza. Tengo referencias de que en Scopus hay revistas, hay artículos que sí tienen errores ortográficos. La verdad, no he encontrado un documento así. Pero no puede ser posible que exista eso. Las revistas depredadoras no tienen contemplación sobre el particular. Publican lo que se les ofrece. Otro parámetro que es útil comprender para no caer en estas revistas es que los tiempos, los procesos editoriales toman tiempo. Desde cuando se revisa, desde cuando se recepciona el artículo, y la misma revista acusa cuáles son esos procedimientos. Por eso es que la literatura dice que normalmente un artículo no es muy, muy breve, demanda 4 o 5 meses. Más todavía para su publicación. La misma revista, si altera sus propios procedimientos, ténganlo por seguro que es depredador. Hay revistas que te dicen que se publique en 15 días, se publique en un mes, se publica en un día. Y eso es imposible. Y hay revistas que se demoran una eternidad, 8, 9, 10 meses, un año. Cumplido el plazo, el editor nos responde y diga, no calificó el artículo. Entonces, maestro, hay muchos factores, muchas características que hay que tener en cuenta, para saber determinar. Lo que estoy diciendo es a partir de la propia experiencia, ¿de acuerdo? Me imagino que habrán otros factores que ayuden a discriminar ese tipo de comportamiento que linda con lo ético, ¿no? Y aquí hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas. Otro elemento que antes que se me olvide, otro elemento es que si es que alguna vez tenemos un contacto con un intermediario, habría que asumir los riesgos, porque el intermediario, aunque sea un editor serio, un editor que está muy vinculado a las revistas, yo tomaría mis precauciones. Porque no sabemos, colegas, qué hay en la otra orilla, qué hay en el otro lado de la comunicación. No lo sabemos. Lo más importante es acercarse directamente a la revista y tener contacto. Toda revista, en la sección donde está el equipo editorial, siempre en la parte final está el contacto. O es la persona de soporte tecnológico, o es el mismo editor, o es la misma, perdón, o es un personal auxiliar, adjunto a la persona responsable. ¿Ya? Hay revistas también que invitan a editores
por un tiempo determinado. Acabado el proceso, el editor ya no pertenece a ese ejercicio. Mal haría en pretender comunicarme con el editor porque ya no está para ese momento. ¿De acuerdo? Sugiero que para asegurarnos es mejor tener contacto directo con el contacto, con la persona que la misma revista recomienda. Termino esta participación con una... Sí. Muchas gracias. Sí, igual lo puede manejar desde ahí. Les decía entonces que había enviado el artículo, no podía, era imposible alojar el artículo en la plataforma de la revista. Y quiero terminar esta para darle forma a la respuesta frente a la expectativa del amigo que hizo la pregunta. Entonces, era imposible que la plataforma de la revista recepcione mi artículo. Entonces me comuniqué con la persona designada como contacto y le expliqué el detalle. Y efectivamente, ellos habían determinado el número de intentos que tuve con la revista. Muy gentil, ellos alojaron el artículo en el portal. Yo solamente tuve que seguir al portal. ¿Y por qué seguir al portal? Porque ahí se nota los procedimientos. Y te dice, recibido el artículo, por ejemplo, el editor tiene 15 días hábiles para responder. Luego de ello envía a los jueces pares. Luego de ello, y así sigue los procedimientos. Y eso es lo más correcto que puede haber. Entonces, sí tengo la seguridad que estoy en una revista seria, formal, académica. Finalizo con esa parte. Normalmente, las revistas gratuitas, que son el producto, que son el sello personal de cada universidad, nos dan mayor garantía de que no son depredadoras. Por lo general, las revistas depredadoras corresponden a empresas editoriales dedicadas a esto. Así que, mi estimado, creo haber respondido las inquietudes y espero que algo podamos haber contribuido. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Bien. Una preguntita rápido. Sí, no, dígame. En lo que estaba explicando en la diapositiva, la diferencia entre, dice, en un artículo teórico y un empírico. ¿Solo a qué se refiere? Ajá, gracias. Los artículos teóricos, bueno, bajo el enfoque cualitativo, discute mucho la pertinencia, la importancia de las teorías, ¿no? La importancia de las teorías. Y el sustento es teórico basado en la revisión de literatura. Revisión de literatura. Pero los artículos empíricos son aquellos que evidentemente no se basan en el método científico, pero intentan plantear desde la empiria algo interesante. Algo interesante. Aquí sí, permíteme un detalle, ¿no? El cuadro de CQA, por ejemplo, de Donald Ogle, tiene tres cuadritos: lo que sé, lo que quiero aprender y lo que aprendí. El cuestionamiento a ello puede ser muy, yo diría, muy angustioso para entender que este cuadrito, ¿no?, se convierte en una estrategia. Pero ¿cuándo un tipo de conocimiento deja de ser empírico para ser científico? ¿O desde cuándo yo le doy credibilidad al contenido en un artículo y que eso deje de ser empírico para que sea científico? Entonces, un artículo empírico tiene esa naturaleza, tiene esa característica de que todavía no es posible demostrarlo científicamente. Y hay revistas que sí admiten artículos empíricos, lo dice en su portal. Como hay revistas que te aceptan solamente, por ejemplo, estudios de carácter cuantitativo, no admiten cualitativo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde encontramos esos elementos empíricos? Pues bien, bien, los encontramos en cualquier manifestación humana que está allí, como se dice, guardado, y que no le hemos prestado atención.
¿A qué me refiero? Al conocimiento ancestral. Al conocimiento ancestral. En el caso peruano, por ejemplo, hay comunidades indígenas que las mujeres, cuando alumbran, cuando dan a luz, exigen enterrar la placenta. Porque eso les permite las mejores condiciones al hijo. Ese es un tipo de conocimiento. Si eso, esa experiencia se lleva a un artículo, ¿verdad? Evidentemente la ciencia va a exigir método científico, va a exigir. Si no hay demostración del conocimiento científico, lo más probable es que el artículo se desestime. Pero si se demuestra la vigencia o estas prácticas comunes en las mujeres, se convierte en un documento empírico y que tiene muchísima importancia. Tiene muchísima importancia. Entonces, fíjese, si hay diferencia entre un artículo y el otro, ¿de acuerdo? Hay diferencias. Gracias. Muy bien. Cosas obvias en torno a la introducción. ¿Por qué lo hemos puesto así? Porque las revistas normalmente nos dan otro tipo de información tan común que uno ya sabe a qué se atiene. Por ejemplo, que el resumen esté en dos idiomas, excepto si la revista es europea y en algunas ocasiones te pide el portugués también. Entonces te piden el idioma nativo, llámese el español, también el inglés y también el portugués. Eso lo vamos a encontrar que es común, que es obvio en cualquier revista, por más pequeña que sea. Doctor. Dígame. Antes de que pase otro tema, hablando de lo anterior, de lo empírico y de lo científico, desde Argentina, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Yo soy, además de socióloga, soy mamá de un hijo que tuvo un accidente y quedó con una discapacidad severa, falleció. Y siempre he centrado mis investigaciones, análisis y querer llevar a los demás lo que es tener un hijo con discapacidades, que hago así. Porque para mí, me fue rechazado el artículo, porque para mí, en realidad, la persona no tiene discapacidad. Lo que tiene son alteraciones motoras permanentes o temporales. Porque si yo me rompo un brazo y no puedo subir un colectivo, ¿estoy siendo discapacitada? No, tengo una alteración motora y va a ser temporal, porque mi brazo se va a recuperar. Lo mismo sucedería con una pierna. No así con un niño que tenga, como pasó en mi caso, tuvo un accidente y quedó con un parálisis cerebral severo. Era permanente. Pero no por eso tenía que ser llamado discapacitado. El dis es una negación de capacidad. Y mi hijo tenía capacidad de mirarme y entenderme. Entonces no tenía ninguna dis. En inglés, el able, el dis, es nada. Y mi hijo tenía algo. Como lo tienen muchas personas más llamadas discapacitadas. Mi artículo fue rechazado porque la Organización Nacional de la Salud, Internacional de la Salud, no acepta el término alteraciones. Son alteraciones temporales o permanentes. Permanentemente puede estar con su discapacidad motora, como lo es una persona que sufrió un accidente y quedó con un parálisis quedó con una hemiplegia del cuello para abajo y no puede mover ningún miembro y nunca más se va a recuperar. Sería permanente. Pero no así con una persona que sufre un ACV isquémico, que pasó su coágulo por la cabeza y le dejó en forma
temporaria una discapacidad por 1 o 2 años y después se le fue, dejó de ser permanente. Esto desde lo empírico también lo estoy diciendo y no fue aceptado. Es muy difícil desde lo empírico, cuando uno está viendo empíricamente que el otro no es un discapacitado porque tiene una pierna rota jugando al fútbol y no se puede subir a un colectivo como una persona capacitada, sino que se tiene que subir por la parte de atrás, sino que tiene una alteración motora temporal, porque cuando le saquen el yeso va a subir por adelante. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. Eso es lo que me crea muchísima confusión. Además, como podrán ver los compañeros que están compartiendo este momento, como madre de un hijo que ya falleció y que 11 años tuve que andar con él, me produce mucha impotencia. Porque no es lo mismo ser un discapacitado permanente que un discapacitado o tener una alteración temporal. No es lo mismo. No es lo mismo tener una sonda por 5 días que tener una sonda por 11 años en la nariz para comer. No es lo mismo. Permítame, gracias por su testimonio. Conmueve. Permítame felicitarla por esa tenacidad y gracias. aún persiste su tenacidad, esa vehemencia muy férrea en cuanto sí. a la condición humana. De verdad la felicito. Pero déjeme decirle algo. El uso del prefijo dis, no solamente en el inglés significa nada, también en español. Desde ya estamos frente a un tema epistemológico. Permítame, por favor, en algún lado, creo que Julián de Subiría-Samper, cuando habla de pedagogía conceptual, habla de las ciencias y cómo es que las ciencias se juntan, se unen a partir de los prefijos, ¿no? Sociolingüística, ¿verdad? Entonces, un prefijo no puede determinar el valor epistemológico de una ciencia. Lo mismo va a pasar con una palabra que le pongo, discapacidad. O sea, si digo dis y le doy énfasis al dis, es sin capacidad. Y eso no es verdad. No. No es verdad. Por lo tanto, por eso es que le decía al inicio, los estudios cualitativos sustentados en teoría fundamentada van a aclarar estos temas. Y aquí, déjeme decirle, y aquí creo que habrá muchas personas que conocen o han leído a Ferdinand de Saussure. Sí. Sí, pero déjeme decirles que Ferdinand no escribió ese libro. Lo escribió sus allegados, sus amigos, sus alumnos. Y este señor, sí, plantea muchas condiciones sobre el signo lingüístico. ¿Y qué nos dice él? Que todo significante tiene un significado. Pues bien, señor Ferdinand, ¿usted me puede decir cuál es el significado de discapacidad? Seguro que, ojo, en un contexto específico voy a encontrar más de un concepto. Entonces, la biplanidad que plantea Ferdinand de Saussure cae. Exacto. Y si cae la estructura lexemática, morfológica de una palabra, cae también el concepto. Y si cae el concepto, la ciencia está frente a un vacío. La ciencia está frente a un vacío. No, permítame, por favor, no sé si fue Freud o Piaget. Que uno de ellos se atrevió a decir que el Asperger no era un problema, sino era una forma típica de la personalidad. Freud, habría que entenderlo entonces. Si es que acaso, si estoy frente a una persona con Asperger, no soy yo el que tiene el problema y no él. Él también diría, tú eres el que tienes el problema.
Entonces, fíjese, esa percepción que tenemos a partir de la valoración de un prefijo me genera un vacío epistemológico, lo que origina el contexto para un artículo empírico. Exacto. ¿Y cuál es el argumento aquí? El argumento es, o en todo caso, el sustento teórico es el estudio de casos. Estudio de casos. Y con el tiempo se convierten en testimonios y antecedentes. Sí. O sea, mi estimada, estamos recién empezando. Y si usted quiere proseguir con la lucha, hágalo. Porque gracias. Aquí la lucha es intelectual, es académica, es de discernimiento de una palabra. Y esta palabra, ¿cómo es que genera cierto comportamiento en aquel que tiene el poder, en aquel que tiene la manija? Acá se dice el sartén por el mango. Y te dice, no, pues no. Pues yo pienso que es una cuestión de percepción también. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, por compartir eso. Y habrá muchísimas personas que tienen expectativas sobre ello. Gracias. Y que a veces, no, a usted, gracias por la participación. Y que muchas veces pensamos que un artículo empírico tal vez no tenga mucha razón. Comparto con usted la idea, los artículos que yo he escrito junto con el equipo de investigación, que me honro en colaborar, empezamos con un artículo empírico. Yo me niego a que la estrategia se cuantifique. Como autor me niego. Me resisto a creer, porque entiendo que el pensamiento no se somete a esos parámetros. Termino esa parte con la siguiente idea. Nosotros podemos estudiar a las impresoras de última generación, a todas, porque sabemos cuál es su estructura interna. Pero si yo pretendo estudiar a personas, a varones de 23 años, con educación, con hogares constituidos, muy bien alimentados, con valores en igual condición, seguro que no voy a encontrar los mismos resultados. Y ese es el problema que tienen muchísimos, de querer comparar que el estudio de las cosas es distinta o es lo mismo que estudiar a un ser humano. No es lo mismo, pues. No es lo mismo. Y si no es lo mismo, la empiria tiene su papel ahí. Tiene un papel muy importante. Son pocas las revistas que asumen artículos empíricos. Pero si nos atrevemos a ello, creo que avanzaremos algo importante. Gracias, maestra. Gracias por su participación. Nos motiva a continuar en ello. Entonces, como les decía, aquí hay cosas... Buenas noches, doctor. No sé si se puede participar respecto a eso con la... Claro, muchas claro. Muchas gracias. Buenas noches a usted y a todos los que están participando en esta reunión importante. Mi nombre es Gloria y estoy hablando desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Gracias. A mí un poco me llama la atención, bueno, y siempre me ha llamado la atención, esto de clasificar entre conocimiento científico y conocimiento empírico, ¿ya? El conocimiento empírico como que no tiene validez, ¿verdad? Y hay una sobreposición de un conocimiento disque científico. Sin embargo, ese conocimiento científico universal no siempre responde a todo ámbito, ¿no? Por ejemplo, ahorita el mundo está en una crisis de valores. ¿Cuál de las ciencias va a responder? No hay respuestas, ¿verdad? Hay una crisis mundial del medio ambiente. ¿Cuál de las ciencias va a responder o responde a ello? No hay, pero sí hemos generado muchas brechas. Al igual que hay mucha brecha en la pobreza, ¿verdad? ¿Y cuál de esos conocimientos universales responde para la solución? Entonces, desde ese punto de vista, posicionándonos desde esa criticidad, el conocimiento universal o la ciencia universal crea estas brechas, desde mi punto de vista y con toda la modestia, ¿no? Crea muchas brechas, separa a unos como menos importantes y a otras muy importantes. Sin embargo, no responde a la vida, no responde a los sistemas de vida, no responde a los sistemas productivos, ¿verdad?
¿eso está bien que le llamemos conocimiento universal? ¿No? Desde mi modesto entender, hay conocimientos, hay sabidurías, y las sabidurías son mucho más de repente profundas que los conocimientos universales o disque científicos, porque pasan por un método científico. Entonces, habría que ir analizando de repente en este tema de la investigación el poder mirar y no sobreponer los conocimientos, porque en el fondo las personas desarrollan ciertos tipos de conocimiento para vivir, y para vivir de la mejor manera, para vivir bien, para vivir en equilibrio, para vivir en armonía, no para generar brechas, ¿no? De repente habría que ir generando esta concepción, una reconceptualización de estos artículos o de las investigaciones o de otros aspectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo escribo desde mi contexto, La Paz, tierra de los aymaras, que tiene una capacidad productiva para la siembra de la papa, por ejemplo, por donde yo vivo, si escribo un artículo, de seguro me van a decir, este es empírico, esto no sirve, es vulgar, ¿no? No vale, me van a decir, no sé desde qué punto de vista, por eso no hay criterios interculturales para nombrar, juzgar a todos los conocimientos, ¿no? Pero quisiera pedir a un científico que me escribe cómo debo sembrar la papa en un clima árido, donde no hay agua, solo hay una época de lluvia al año, tenemos muchas variedades de semilla, diferentes tipos de suelo. ¿Qué conocimiento universal podría responder a esa capacidad productiva que hay, ¿no? Sin embargo, los que vivimos en estos contextos aprendemos desde pequeño un conocimiento que se nos es transmitido oralmente. Y es un conocimiento no lineal, ¿no? No se vayan a molestar los que son fanáticos de los conocimientos universales. Para mí los conocimientos universales son lineales. La matemática puede vivir como matemática, no le interesa el poder articularse con otras, aunque sí también puede ser, si es que se quiere. La pedagogía puede vivir por sí sola, la psicología, pero si lo quiero juntar la pedagogía con la psicología, por ahí me puede sacar una psicopedagogía, qué sé yo, pero no, son lineales. Mientras que los saberes y conocimientos de la nación aymara y de las diferentes tierras, no pueden vivir solas. Son saberes y conocimientos holísticos, son sabidurías holísticas e integrales. Y yo pudiera escribir con base en la entrevista a muchos ancianos sobre qué tipo de conocimiento manejo o debemos manejar para la siembra de la papa respecto al manejo genético de la semilla, respecto al tipo de suelo, respecto a la observación de los astros. ¿Por qué no puedo sembrar en un cuarto menguante, en una luna llena, en una luna nueva, ¿no? Y son conocimientos para nosotros comprobadísimos. Si yo me encapricho, puedo sembrar cualquier día, ¿verdad? Pero no va a producir, porque tiene sus efectos. Entonces, tengo que conocer qué tipo de semilla, en qué tipo de suelo y en qué parte de la fase de la luna debo sembrar. Y ningún científico me enseña, ni en la escuela, ni en la universidad. Son conocimientos que aprendemos desde la familia. Son sabidurías sagradas muy grandes y a ratos hasta cuánticas. Porque la forma del pensamiento, la forma del sentimiento que se expanden al momento de reproducir la hispaya mama, decimos hasta tiene un nombre espiritual, la papa, la semilla, es único y es algo mágico. Y mientras más sentimiento y mientras más conozcamos y manejemos estos diversos conocimientos, no solo uno, no solo el tipo de suelo, no solo la cantidad de la semilla frente a la cantidad de hectáreas, ¿no? Muchos otros conocimientos más, entre esos incluso esto que le hablo de la espiritualidad, voy a tener mayor certeza
para una buena capacidad productiva. Ahora ahí, desde ese punto de vista, yo digo, ¿no? ¿Por qué seguir generando esa brecha de esto es lo empírico, esto es lo vulgar, esto es lo que más o menos es, ¿no? Así desprestigiarlo frente a un conocimiento que lo único que ha hecho es pasar por un método científico, ¿verdad? Ese es mi comentario. Muchas gracias. No se preocupe. Y le agradezco mucho, pero usted ha dado pie a que le responda. Que por cierto, mi respuesta no es absoluta. Algunos países más, otros menos, ¿no? Pero cuando hablamos de la ausencia de valores, los científicos dicen eso es axiología. Interesante la axiología, pero ¿cómo estamos? Más allá de eso, alguien dice eso es etología, deontología, ontología. Vaya ciencias bonitas, como otras, pero que no solucionan el problema. Y eso ya se dijo. Hoy estamos de moda frente al ejercicio político, sin querer decir que la política sea mala. Pero cuando nos dicen que el hombre es político por naturaleza, como que nos dicen, oye, sí, pues, y si la política es mala, entonces tú también eres malo. Y ojo, estamos hablando de ciencias. Habermas y su racionalismo se opone por lo que se dice, por lo que se escribe, cuestiona lo que significa para él el racionalismo. Pues para él, como sociólogo. Vaya usted, señor Habermas, allá. Quédese allá, no venga por acá. Porque aquí también hay cierta racionalidad. Entonces, de Sousa, cuando habla de la epistemología del sur, siglo XXI, la editorial que está en México, en Colombia, por favor, cómprenlo, adquiéranlo, y nos vamos a dar cuenta que lo que ha dicho nuestra participante tiene muchísima razón. Muchísima razón. Es decir, la valía del conocimiento ancestral, ya no digo empírico, que tiene el mismo valor. En el caso peruano, Fishman, David Fishman, sus primeros libros que habla de liderazgo, después dice cuando el liderazgo no es suficiente, y luego ahora habla de la inteligencia espiritual. Se quitó la idea de liderazgo y ha pasado a una dimensión que es el liderazgo espiritual. Vaya el comportamiento de Fishman. ¿Cómo es que el hombre puede cambiar también? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de conocimiento, estamos hablando, creo yo, de formas de entender la naturaleza humana. Pero las revistas así lo contemplan, pues, ¿no? Hay revistas, por ejemplo, que piden, dice, de asuntos curiosos. O sea, podemos escribir de asuntos curiosos. Hay revistas que piden, o que solamente su tema es el humor, solamente es la historia. Eso ya depende de las expectativas que existan, ¿no? Que existan. Finalmente, a nuestra amiga que nos se comunicó, que ha intervenido, estuve el año pasado en Bolivia, en Tiahuanaco, contemplando la chacana. Vaya sabiduría. Vaya acervo que el mundo tiene. Pero sí tenemos esa posibilidad, ese potencial. Pero lamentablemente, nuestro acceso a las revistas y por querer demostrar o por querer manifestar nuestras capacidades o habilidades, sí, pues nos encontramos con estas dificultades, ¿no? De segregar, de separar el tipo de conocimiento. Entonces, volvamos acá. Agradecemos la participación. Cosas obvias que la introducción, ojo, que no vienen respecto a la introducción, pero como que a la revista les encanta decirlo, ¿no? Tipo de letra, de dónde viene, los atributos del autor, Orsi, identidades, APA en desmesura. APA en desmesura, pero sin embargo es. Necesitas hacerlo, si no el artículo es descalificado. El artículo es muy descalificado. Por lo general, y está remarcado en otro color, ahí ustedes pueden ver que sí es determinante, es definitivo comprender, entender la naturaleza de la introducción. Los números que ustedes ven al lado, se refiere, abajo está la reseña de donde se ha extraído la información, ¿de acuerdo? En algunos casos, como les decía inicialmente, las revistas muestran elementos obvios,
o sea, bastante conocidos, pero aún así se enfatiza. Entiendo que lo hacen puesto que no todos tienen, no todas las personas tienen, digamos, afinidad con ello, y hay gente que recién empieza a escribir, por lo tanto, para ellos sí es útil. Pero para otras personas que ya tienen experiencia en ello, pues resulta muy común, ¿no es cierto? Lo que sí queda claro es que, la introducción es una, una estructura, me atrevo a decir, gramatical, sintáctica, establecida, tejida sobre la base de ideas, Aquí, de pronto ya no sea tan importante saber si la información es empírica o académica o científica. Lo que requiere es que tenga esa constitución, ese hilo ideográfico, que al igual que el resumen, ofrezca un panorama sobre el cual se ha escrito. Pero cuando tratamos de entender, por ejemplo, o sea, cómo el origen de un artículo ya, vamos a suponer Perú, y tiene que ser aceptado en España, para que tenga ese mérito, para que tenga esa aceptación y no pase por tantísimo detalle, es que el lenguaje debe ser el estandarizado. Y aquí sí entramos en otros detalles que tienen que ver con la corrección de estilo. En España, por ejemplo, quienes corrigen los artículos son filólogos o filólogas o lingüistas. Sí, son personas preparadas con habilidades importantísimas para estandarizar el lenguaje. Aun cuando el documento, en este caso la introducción, tenga los atributos que la revista exige, pero finalmente el tratamiento del lenguaje sí es importante. Salvo que el estudio sea lingüístico, sociolingüístico, psicolingüístico, etnolingüístico, ahí sí podemos hacer uso de aquellos regionalismos, de expresiones coloquiales que van a permitir comprender, entender. Cada país tiene su peculiaridad para expresarse. Lo que aquí puede ser un elemento coprolálico, grosero, de mal gusto, en otro país no lo es. Pero esa explicación, esa forma de entender el conocimiento, solamente se logra cuando el lenguaje se estandariza. Cuando el lenguaje se estandariza, ¿eso qué significa? Hay, por ejemplo, personas que conocen este ISO 9001 y aplican al lenguaje, al tratamiento del lenguaje. ¿Ya? La corrección de estilo, la sintaxis, la morfología, la semántica, el contexto, todos esos elementos se conjugan para que la introducción o el artículo en sí mismo o el mismo resumen realmente sea la ventana que permita acceder, o sea, el espacio que nos permita acceder directamente a la aprobación del documento. Por lo demás, colegas, por lo demás, es entendido que un artículo, por su naturaleza y la condición del lenguaje, es neutral. Es leíble en cualquier parte del mundo. Lo que también supone, si la revista exige otro idioma, el artículo se traduce, ¿cierto? No con la herramienta que está en el Google, sino con una persona que tenga las condiciones para ser traductor o traductora. Y algunas revistas solicitan la certificación, es decir, que la persona que ha traducido tenga la certificación. Si no la tiene, no está autorizada para dicho documento. En algunos casos hay artículos que viene el nombre del traductor. Los libros también tienen el nombre del traductor. ¿Por qué? Porque asume cierta responsabilidad frente al contenido. En otros casos no, se asume que la traducción es correcta. Entonces, la introducción pasa también por esos filtros.
pasa doctor, también. Doctor, una preguntita. Dígame, dígame. Sí, cuando yo hago un artículo de la tesis que he escrito, ¿ese artículo es teórico o es empírico? Dependiendo del origen de la investigación. Si la investigación, si la investigación tiene esa naturaleza, si es empírica, está intentando validar alguna estrategia, algún método, un procedimiento, será empírico. Pero si yo hice un cruce, es una correlación de Pearson y unas variables entre rendimiento académico y apego, y obtuve las correlaciones significativas y todo eso, entonces es toda esta información, eso es científico. Es científico, sí. Sí. Ah, ok, gracias, muy amable. Las herramientas de la estadística contribuyen, enriquecen el enfoque cuantitativo. La TEDxTool, sí. Pearson y otros nos ayudan a ello, nos ayudan a ello, ¿ya? Muy gracias amable, gracias. Gracias por la pregunta, sí. Bueno. Doctor, ¿pudiera participar? Claro, ¿cómo no? Dígame. Muy buenas noches, es el profesor Aquiles Medina, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Dígame. Cuando uno publica un artículo científico, por lo general está dando a conocer un resultado de una investigación. No quiero contradecir lo que dijo la doctora anteriormente, pero yo siempre recomiendo revisar el estilo de la revista. Es decir, qué la revista publica y qué ella le da prioridad. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de enviar, por ejemplo, yo soy árbitro de la revista Conrado, entonces muchos autores envían artículos científicos sin darse cuenta realmente el objetivo de la revista, lo que la revista le da prioridad y por tanto se lo van a rechazar. Hay revistas para todo tipo de resultados científicos y de investigación. Hay revistas muy buenas de base Scopus que se dedican a publicar resultados empíricos. Eso no tiene ningún problema. Hay revistas en Scopus que se dedican solamente a publicar resultados científicos. O sea, es cuestión de buscar en la base de datos una revista apropiada según el tipo de artículo o resultado científico que uno quiere publicar. Eso es lo que yo quería decir. De acuerdo con lo que manifiesta. Y qué bueno que estemos tan cerca de un editor de la revista Conrado. Toda vez que le tengo mucho aprecio a la revista y le tengo aprecio por la rigurosidad a la que nos sometió. La revista Conrado me devolvió un artículo porque necesitaba jueces respecto al tema y admitió un artículo empírico. Y que justamente de esa empiria vamos a participar. Le agradezco por esa precisión, porque así es. Muchos nos desalentamos automáticamente al creer que un artículo empírico no podría ser aceptado. Doctor, yo quisiera participar. Yo también quiero participar. No sé si es que se pueda. Sí, tenemos tiempo todavía. No. Sí. Gracias. Ya. Mire, doctor, tanto lo empírico y lo científico van de la mano. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, publicar el artículo cultivando en mi región, tengo que utilizar lo científico y lo empírico, tanto para que mi revista dé motivación al público o al que lo va a ver, pues, ¿no? Porque también lo empírico, por ejemplo, si ven la luna, en la luna menguante, cuarto menguante, la luna que es toda la luna, también lo pueden ver. ¿Por qué? Porque yo, más que todo, vivo en el campo y sé que lo empírico también tiene algo de razón, porque cuando uno va a sembrar algo, tiene que ver la luna, porque si no,
por ejemplo, en la yuca, raíza más, raíza, raíza nomás y no da mucho fruto. O sea, da fruto, pero depende de cómo lo siembres. Si lo siembras en luna mal, da un fruto bien grande, pero si lo siembras en su luna, da un fruto normal. O sea, un fruto redondo, tienes un fruto normal. Y si, o sea, da todo en el campo así largo. O sea, y si lo siembras en su luna normal, da ahí nomás. Ahí nomás en donde está la yuca. Eso quisiera dar a entender, profesor, porque a mí le digo que la mis no le quiero retribuir, ¿no? Sino simplemente que también va de la mano eso. Uh-huh. Depende lo que vamos a hacer en un artículo. No sé si estoy, o sea, si eso es lo que estoy diciendo o no, pero yo digo que van de la mano. Depende lo que quieras publicar en un artículo. Gracias. No hay ningún problema. Creo que lo hemos sostenido minutos antes y la prevalencia o la condición concomitante entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico es fuerte. O sea, es interesante. Creo que América Latina se subordina demasiado a otro tipo de conocimiento. O creo que estamos pensando en que tenemos que agachar la cabeza para dar a conocer lo que tenemos. Si nos atrevemos a eso, lograríamos un espacio importante. No creo que la pureza del conocimiento esté en el lado científico, ni tampoco en el lado empírico. Pero que ambos tienen que ofrecer, sí, evidentemente. Reitero, creo que nosotros nos soslayamos, nos discriminamos. Decir, mira, como no me acepta un empírico, pues ya no lo hago. Pero si persisto, y esa es la experiencia que tengo que voy a compartir en breve. Decir, claro, profesor, ancestral, y si yo creo eso, lo puedo publicar normal. Sí, se puede publicar. Y el que lo puede... ya él si lo puede aceptar, ya él si lo puede ver, es depende de cada uno, pero así. yo me acepto como yo misma, o sea, me estoy aceptando a uno mismo, que no, o sea, que creo que sea eso, ¿no? Gracias, doctor Beder. Doctor, yo quiero doctor participar Beder, desde hace rato. Dígame, por favor. Me gustaría participar, pero... Sí, después de la colega, por favor, ¿le parece? Sí. Gracias. Bueno, saludos a todos. Yo soy Ana y yo quiero compartir una experiencia en cuestión a esto de la publicación y a la vez, pues, quiero pedirles un consejo. Yo hice una tesis en el método de etnografía digital de educación a distancia, gente que trabaja en entornos virtuales de educación a distancia. Entonces mandé este artículo a una revista que pues es especialista en educación, no en educación a distancia, pero sí tienen temas abiertos a todo lo que es la innovación educativa. Y entonces ahí en los árbitros me dicen que el método de etnografía digital no era suficiente, que se me recomendaba cruzarlo con, que mis resultados no eran suficientes y que se me recomendaba cruzarlo con otro método. Entonces ahí yo sentí esta parte de una falta de respeto, de desconocimiento, porque pues yo he armado un posicionamiento epistemológico desde la etnografía antropológica clásica en relación con el uso de las tecnologías y de la cultura digital que viven los procesos formativos a distancia. Nosotros ahorita en esta experiencia de este curso estamos viviendo cultura digital, que el problema
tecnológico, que el diálogo cruzado, que se nos va el internet, o sea, entonces, pues yo ahí en esta parte es lo que yo, por eso entré a elegí entrar a este curso, con el fin de cómo puedo enfrentar esto, porque finalmente lo que vi que los árbitros de la revista siguen buscando positivismo, métodos positivistas cruzados con chi cuadrada y cuestiones estadísticas. Entonces, pues ahí yo tomé parte de las recomendaciones que me hicieron y lo mandé a otra revista, y pues sí me aceptaron en otra revista, pero en mi reflexión diaria, pues yo veo que la etnografía digital y esto pues todavía está muy, pues está siendo todavía muy desaprobada, pues, o sea, no sé. Sí, eso es cuanto, gracias. Bien. Sobre la etnografía como un diseño metodológico cualitativo, Strauss es el que más ha escrito y a quien debemos acudir como fuente primaria. Lo demás es interpretación a Strauss. Es interpretación, a veces esquiva, a Strauss. De tal manera que vale la pena ir a Strauss, el libro que tiene Strauss es importante en la medida en que ofrece todas las herramientas metodológicas, absolutamente todas. Ojo, dentro de la etnografía. De ahí que cuando usted se atreve, su osadía la conduce a pensar la etnografía digital, desde ya, en este contexto de la pandemia, pues era necesario, era obligatorio. Era obligatorio. Los sistemas mundiales en pandemia se pegaron al WhatsApp. Permítanme la expresión, se pegaron, por favor. Han tenido que utilizar WhatsApp. Pero por definición, WhatsApp es una aplicación de mensajería, nada más. Solamente de mensajería. ¿Cómo entonces es que surgió eso? A partir de esa experiencia sí se puede escribir. Pero ahí quizás sea un tema de percepción. Hay revistas que, por ejemplo, son de tecnología y quiero pensar que mi artículo es de tecnología. Y de repente no es de tecnología. Evidentemente la revista no lo va a considerar. No lo va a considerar. Y eso sí sería un poco complicado porque mi percepción me ha conducido a eso. ¿Qué significa eso? Que hay revistas que son muy específicas cuando lanzan su dossier y nos plantean el tema. Nos dicen cuál es el tema específico. Entonces ahí sí tengo que prestarle mucha atención. Prestarle mucha atención. Como resumen, ya que no ha sido posible la diapositiva, he revisado cinco revistas. Algunas en cuartil, otras en cielo. Caso Chile, Cuba, México, España y Costa Rica. Cinco revistas. Solamente dos revistas exigen los objetivos en la introducción. Y todas tienen indistintamente, colegas, tienen indistintamente el contexto, los antecedentes, la naturaleza de la investigación, planteamiento del problema, el desarrollo teórico. Entonces, si nos preguntamos por qué esta variada forma de entender la introducción, supongo, permítame por favor esta libertad, que el cuerpo editorial de cada revista tiene determinado ese propósito, es decir, sabe lo que busca. Entonces, ¿qué nos queda como escritores, como académicos? Asumir que esos requisitos son básicos, son fundamentales, son obligatorios, son exigibles, y que eso va a determinar, pienso yo, el éxito. Recordemos que cuando el artículo pasa al juez par o al evaluador par, él lo primero que va a encontrar es el resumen y la introducción.
Por lo tanto, necesitamos garantizar que todos los elementos que solicita la revista tienen que estar presentes. Aquí no hay cosas obvias, aquí no hay cosas implícitas, aquí hay la manifestación expresa de todos los atributos que la revista lo exige, lo manifiesta. Como verán, es de rigor académico el hecho de que nos conduzca, así creo que la condición, ¿no? Nos conduzca a redactar, digamos, a redactar el documento y garantice la publicación. Garantice la publicación. ¿De acuerdo? Bien, voy a proceder los minutos que me queda, por favor, a mostrarles la actividad. Actividad que desde el fondo editorial, ¿no es cierto?, va a ser de conocimiento. ¿Sí se puede observar? Sí, sí se observa. Perfecto, perfecto. Miren, ve. Aquí está el ejercicio. Perfecto, se observa. El ejercicio, por favor. Este resumen, perdón, esta introducción, ¿cierto? Va a ser publicada recientemente en Chile, va para un libro de un artículo en Scopus. Y aquí viene el gráfico, la chacana, ¿sí? Que es de mi creación. Fíjense, es de mi creación, pero sustentada en el conocimiento ancestral. Yo la encontré en Tiahuanaco, Bolivia, muy cerca a Perú, y la información que tenemos es que data de 1500 años antes de Cristo, en Bolivia. Acá en Perú también hay otros testimonios que datan de mucho tiempo atrás. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que le damos lectura a este párrafo que se está moviendo ahí. ¿De acuerdo? Le damos lectura y en la parte verde central, más oscurita, nos atrevemos a plantear una pregunta. Le hemos denominado pregunta fundamental. En la parte superior, en la parte inferior y en la parte derecha e izquierda, escribimos, planteamos, elaboramos, nos imaginamos, somos muy creativos, somos muy críticos, con cuatro preguntas, a la que le hemos llamado preguntas principales. Por favor, cierren sus audios. Y los espacios pequeños que estoy remarcando, ya, ahí se ven, ya, podemos plantear las preguntas complementarias. Que se utilice el espacio que tiene, lo cual significa que en los espacios pequeños que estoy remarcando aquí, que se ven ahí, hay que ser muy escuetos. Apelamos a la condición de la síntesis como capacidad para plantear las preguntas. De tal manera que la chacana debe completarse con 9 preguntas. Repito, en la parte central va la pregunta fundamental, en la parte superior e inferior, derecha e izquierda, van las preguntas principales y en los espacios pequeños van las preguntas complementarias. ¿De dónde salen las preguntas? Surgen de este párrafo. Muy pequeño, muy escueto. ¿De acuerdo? Muy escueto. Entonces, esa es la actividad que tenemos pendiente. En la parte superior se les pide sus nombres. Esto permite escriban bien porque permite tener la base de datos para su certificación. Si hola, profe, disculpa, ¿puedes repetir, por favor? No, no hay problema. ¿Qué parte me dice? ¿Qué parte me dice que repita, por favor, todo? Lo de las preguntas. Ah, ya, perfecto. Entonces termino. Marcan si son profesionales o marcan si son estudiantes, nos dicen de qué país nos están visitando y el nombre de la institución donde trabaja o donde estudia. Entonces, para atender a la inquietud anterior, les decía que en la parte verde oscura, aquí miren, ahí escribimos la pregunta fundamental. ¿En base a qué? En base a este texto. Ahí lo tienen.
Y en los segmentos, en las partes que aquí estoy viendo, miren, que se mueve, tanto arriba como abajo, aquí a la derecha que se mueve y a la izquierda, escribimos, perdón, aquí no, escribimos las preguntas principales, miren. Entonces, vamos a tener 4 preguntas principales y una pregunta fundamental. Pero en los segmentos pequeños, que aquí se está moviendo, ya, en los 4, escribimos las preguntas complementarias, miren. Eso es todo. Solamente que les pido, respetemos, consideremos el espacio que tiene el gráfico. ¿Y yo por no qué? Lo encuentro, disculpe, doctor, yo no encuentro ese gráfico que usted está diciendo en la pantalla. Les van a enviar al correo. Ah, bueno, perdón. Se les van a enviar al correo. Gracias. Ya, por favor. De tal manera que, pero yo les, y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué con letra tan pequeñita hay que hacer una pregunta para que vaya en el cuadro pequeño? Es que el cuadro pequeño es proporcional al cuadro grande. El tamaño es proporcional. Pero en el mundo andino, la chacana tiene una explicación. Toda esta línea que recorre hacia arriba, va hacia la izquierda y sigue, tiene un significado y le llaman pachas. La chacana tiene una significación, responde a una cosmovisión andina y que finalmente nos reflejamos en ella. De tal manera que al construir preguntas, y esa es la propuesta que aquí en la universidad se ha creado, las preguntas van a vincularse entre sí, de manera horizontal, de manera vertical, de manera diagonal, de manera convergente o divergente. No estoy diciendo que tengas que hallar la relación primero, no. Se lee el párrafo, ¿cierto? Me imagino, recreo, invento una pregunta, la escribo y me voy a dar cuenta que las preguntas sí se relacionan. Tampoco te estoy diciendo que busques una relación o hayas forzado una relación. No. Sencillamente plantear la pregunta. Y cuando uno plantea la pregunta en apego al aprendizaje por descubrimiento, estamos hablando de Brunner. Y cuando miramos el argumento, cuando miramos la fortaleza, cuando miramos la condición de la pregunta, estoy mirando a Fassione cuando hablamos de pensamiento crítico. Así que los invito a participar de esa estrategia para que ustedes puedan vivenciar un modo de comprensión crítico, puedan vivenciar un modo de aprendizaje utilizando la chacana. Cuando se haga el estudio, asumimos que tenemos su correo, se escriban bien su correo, si nos dan tiempo para ello, para enviarles los resultados. Y vamos a darnos cuenta, ¿qué importancia tiene una pregunta cuando se intenta comprender críticamente cierta información? Por más pequeña que sea esta. Entonces, este material se les va a alcanzar por su correo y ustedes tengan a bien. Ya les indicarán qué día y cuál es el límite para que lo puedan presentar. Y nosotros aquí como universidad tengamos que informar también como un producto acreditable, que les permita acceder a la certificación. Como verán, no es difícil, no es muy complicado, es llenar el gráfico que se llama la chacana pregunta con la finalidad de mirarnos de otro modo cómo va nuestro pensamiento a través de la pregunta. El enlace del archivo está en el chat. Sí, a ver, me imagino que debe estar ahí. Está el enlace del archivo, está en el chat. Ahí está. Bueno, colegas, yo he concluido, ha sido una jornada intensa, bonita, muy interactiva, agradecerles infinitamente por ello. No obstante, si hubiese alguna pregunta, encantado de resolver, de conversar todavía. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Dígame. Sí, una pregunta. Yo recién acabo de entrar a partir de esta sesión. ¿En mi caso ya no tendría opción para la certificación? Le rogaría que consulte con la señorita Aguayo, ella es responsable de ello,
Yo creo que sí, simplemente que te cumpla con la actividad, porque falta todavía mañana, pero es mi punto de vista, no le estoy diciendo que sí sea, porque de ese proceso yo no me encargo, pero consúltelo con la señorita Guayo, le va a indicar ahí. Doctor, dígame. Quería hacerle otro aporte. Me llamará fastidioso, pero bueno, estamos en este espacio se aprende mucho y estoy realmente muy, muy agradecido por la calidad de su trabajo. Pero fíjense, quería darle una recomendación. Es necesario de esta revista que usted ha nombrado, por ejemplo, Conrado, yo trabajo Conrado, o Puntiabrava, en la revista Ciencia y Sociedad, que son revistas cubanas a las cuales yo le presto mi servicio como árbitro. Es importante, en las bases de datos de estas revistas siempre hay artículos en la línea de investigación que estamos desarrollando. No está de más descargar 1, 2, 3 artículos, darle una mirada a la estructura y ver, porque ahí hay diferentes tipos de artículos. Hay artículos de forma empírica, como ya del discurso que hemos desarrollado. Hay de sistematización bibliográfica, que es un tipo de artículo que es muy exigente. Tiene otro tipo de artículo. Entonces, basta con bajar 2, 3 artículos y darle una mirada a la estructura para uno tener idea más o menos de cómo va estructurando el artículo que uno piensa presentar, y tendrá idea si se lo van a rechazar o no. No significa eso que, a pesar de que usted cumpla con todo lo que está ahí, los árbitros digan que su artículo es aceptable para publicación. Gracias, gracias, Aquiles. Sí, justamente ahí les he compartido los links. El primero, que está en cuartil 3, y el segundo, que es de la revista Conrado, y que me satisface decirlo porque la exigencia que tiene la revista se convierte en una verdadera oportunidad para aprender, definitivamente. Entonces, muy agradecido con la revista y gusto, Aquiles, de tener la oportunidad de conversar brevemente. De repente en otros espacios nos encontramos, pero de verdad, muy agradecido. Entonces, de no haber alguna inquietud, me despido. Hasta mañana. Mañana tenemos una jornada interesante. Pues no. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Anthony. Disculpe que le corte. Dice que Aurich está un poco ocupado, ¿no? Quería saber si usted ha publicado en una revista de Sirve, de Xavier o alguna revista de Singer, o Springer, perdón. Que no. Comúnmente son Q1. No, todavía no. Tengo un artículo ya en Q1 que ya pasó el filtro del editor. Ahora ya los jueces ya han respondido, pero tengo que respetar los tiempos que la revista lo indica. Es una revista de lingüística. De lingüística, basado en el estudio de la palabra chingón de México, así que ahí estoy esperando todavía. Sí. Entendí. Doctor, otra consulta a eso mismo. Quería saber también si la revista de Q1, ¿no?, que usted mencionó, ¿has hecho pago o esperas? No. Genial, te felicito. La experiencia nos dice que es preferible ir a una revista de una universidad, sí, gratuita, aunque demore, pero nos garantiza la calidad del documento, sí. Exacto. Así es. Me parece bien. Sinceramente, no sé, como le había comentado, ¿no?, la primera sesión, yo soy un joven que estoy con ese ímpetu de querer publicar. Uh-huh. Y tenemos, sinceramente, un trabajito que estamos desarrollando con unos chicos. La verdad, yo soy ingeniero forestal. Uh-huh. No solamente el estudio es para hacer, digamos, tratamientos, ver muchas variables que son más que todo cuantitativo, sino también hay que ser cualitativo, ¿no? Como usted hace mayormente su trabajo, te felicito por ello. Nosotros estamos desarrollando aspectos socioeconómicos y valoraciones, digamos, de un sector endobotánico. No sé, ¿no? Quizás sería bueno dialogar más adelante y ser parte de este grupo. Sinceramente, ya he visto una revista que es Q1. Yo
Gracias a Dios he salido fuera de Perú y tuve la experiencia, ¿no?, de participar en revista Q1, ¿no? Y siempre mi asesor me ha dicho, Antonio, no tengas miedo a esa revista Q1, algunos, porque dicen que es Q1, o sea, algunos no llegan hasta ese nivel. Tú tranquilo, tú sea consciente, trabaja bien, redacta bien, escriba bien, sintetiza bien y haga las cosas bien y te saldrá bien. No importa si demora. Lo importante es que no estás pagando. Y si demora, y si por lo menos pasaste al jefe editor, al editor ya. Por seguro que sí o sí se va a poder. Exacto. Así es. Y eso es lo que tengo, ¿no? Ya pasé al jefe editor de una revista Q1. Comúnmente he iniciado con el Q4, ¿no? Pero ahorita ya que ya sé las técnicas, voy a llamarle. Ya no quiero mandarme uno que no sea de Q2. Quiero Q2 o Q1. Ya no quiero Q4 o Q3. Es por eso que te digo, ¿no? Y espero, ¿no?, después de tener la reunión, hacerte conocer, ¿no?, a los chicos que participan en este proyecto. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, sí, pero es interesante lo que nos dices, sí, no hay que tenerle miedo al Q1. Claro. Creo que hay que tenerle miedo al tiempo que se toma la revista. Exacto. Demasiado tiempo, pero... Hay revistas que dicen, te acepto en, digamos, en un mes, la definitiva, si te acepto o no te acepto. Y sí, ya, pues se pasan esas barreras, ¿no? Hay revistas buenas que te aceptan. Ahora, del inglés tampoco se tiene el miedo. Solamente es, poco a poco te vas moldeando, no, sí, de la noche a la mañana no te haces investigador grande, sino es un proceso que poco a poco, y gracias a Dios, ¿no? Como te dije, salí fuera de Perú y ahora sigo aquí haciendo un doctorado y sigo caminando. Felicitaciones, de verdad. Gracias, doctor. Felicitaciones. Bueno, y espero conocernos seguramente. Muy bien. Exacto. Gracias, una noche interesante. Gracias por su participación. Sí. Motiva también. Bien, gracias a todos los participantes, nuestro reconocimiento por su presencia. Gracias por su atención y dedicación a esta jornada. De la misma manera, doctor, le agradezco, doctor Beder Bocanegra Vilcamango, gracias por su extraordinario trabajo. La verdad que su ponencia, como siempre, muy precisa, estoy segura que ayudará mucho en sus publicaciones a todos nuestros estudiantes y docentes. Gracias y buenas noches. Mañana nos encontramos también en la misma hora y por el mismo link. Gracias.